Bienvenidos a este Ninja Cow TV, es la segunda temporada. Por fin arrancamos, por fin después de unas largas vacaciones de verano y casi alcanzando un otoño. Entonces estamos aquí con Mijail. Vamos a hablar un poco de Firefox OS. Primero vamos a tocar un poco el tema de por qué nos fuimos, por qué lloramos, por qué regresamos, por qué nos tardamos y bueno, este nuevo diseño obviamente no está completo, pero vamos a platicar todavía del diseño, los planes que se vienen ahorita en la segunda temporada de Ninja Code TV. Vamos a hablar de también planes de HTML5 fácil. Por ahí vamos a tocar un poco informal y ya hasta el final quizás del tema de introducción, qué va a pasar con developers, porque obviamente pensé que íbamos a hacerlo en vacaciones, pero pues tenemos muchos planes, pero obviamente son para buenas causas de la comunidad. Y Alejandro también, espero que llegue Alejandro. Si no llega, bueno, no hay problema. No estaba muy, muy planeado que estuviera él. Él anda por ahí trabajando en lo de Campus Party Colombia y Shuriken, el nuevo framework de desarrollo de la comunidad. Así que, bueno, bienvenidos. Envíen un tweet de que ya arrancó. Yo voy a enviar unos tweets. Voy a dejarlas hablando un poco, que les dé un panorama, contexto de lo que va a estar hablando Mijail. Está acompañándome ahorita en Skype. Y en lo que termino de tuitear todo, que ya iniciamos, de que publiquen todas las redes sociales, ponemos ya mi cámara, la cámara de Mijail, y empezamos a charlar un poco de lo que se viene. Por ahí Ceci también anda por las redes sociales, si quieren preguntar algo. Listo. Así que, bueno, Mijail, te dejo para que des contexto de lo que vamos a ver hoy contigo, en lo que tuiteo todo. Ahí. Gracias. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Escuchas? Sí, te escucho bien. Ah, bien. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Ceci. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Mi primera vez. Pues la plática de hoy es sobre Firefox OS, el nuevo sistema operativo móvil de moda. Más bonito que Android, más bonito que iOS. Y lo fácil que es programar para él. Platícales más o menos qué te pareció, tú que tienes un Firefox OS. Ah, pues tengo un dispositivo, ¿cómo se llama? Geeks Phone, un Keon, hecho en España. La verdad, aunque el teléfono es de gama baja, con muy poquita capacidad, está súper veloz, ¿eh? Muy, muy bueno. La verdad que la gente de Mozilla ha hecho muy buen trabajo haciendo la interfaz. Todo muy bonito, muy fluido. Y no tengo ningún inconveniente en cuanto a desempeño. ¿Me siguen escuchando? Porque no Sí, sé. tú sigue hablando. Ver para creer. ¿Cuánto te costó? Sí, Dicen. sí. Hay preguntas ya. Qué bueno. ¿Cuánto Ah. te costó? ¿Por qué es más bonito que Android? Etcétera. Ajá, bueno, no me costó, me lo gané en un hackathon que hizo Mozilla México, en Campus Party México. Hubo buen desafío y ahí fue como me lo gané. Según el director de Movistar México, los dispositivos van a costar como 2.000, entre 2.000 y 3.000 pesos a partir del siguiente año, como el que yo tengo, que es de gama baja. Y el de gama alta, no me acuerdo cuánto mencionó. Voy a agregar a Alejandro. Ya llegó Alejandro, amigos. Así que den sus tweets. También, si tienen preguntas para Mijail de Firefox OS, váyanlas haciendo en el chat o en Twitter de preferencia para que yo los vaya traqueando. ¿De qué hablaremos? Vamos a dar una introducción de lo que se viene en la comunidad y vamos a hablar de Firefox OS con Mijail. Entonces, o si quieres, Mijail, terminando la introducción con Alejandro,
Te marco a ti en lo que checas lo del video. Vale. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Ok. Ok, tienes preguntas aquí. No son pesos mexicanos. Para qué. Quiero uno. ¿Qué país es Latinoamérica? Ok, para empezar, quiero un feedback más o menos. ¿Qué les pareció el nuevo diseño? Se cortó, ¿no? ¿Qué les pareció? Este no es el diseño final. Fue así de. Ahí tenemos que sacar este nuevo diseño para el próximo Ninja Kiwi TV. Pero esto va a ser como un blog, ¿no? Vamos a ver los capítulos. Vamos a ver vamos a notificar qué se viene después. El próximo capítulo, obviamente, más formal. Entre otras cosas. Y los invitados, obviamente. De hecho, no está improvisado. Este sí, pero todo el diseño completo no. Más o menos todos los sitios web van a tener un diseño similar para que se note que son una sola comunidad. Soy nuevo, me gustaría hacer programas. Me gustaría hacer programar cosas en HTML5. HTML no es un lenguaje de programación. Pero obviamente se puede desarrollar. Sería la palabra desarrollar aplicaciones o algo en HTML5. Hola, buenas noches. Hola, Mijail. ¿Me escuchas? Hola, Alejandro. Te invité en el Hangout, Mijail, para que te unas y pongas la cámara. Y Alejandro, no sé por qué se ve negro. Si quieres arranque, yo voy mirando el video. Okay. Entonces, si quieres continúa, Mijail, hablándoles, aunque sea en el audio, métete al Hangout si quieres, rápido. Y te pongo y empiezo a dar contexto de lo que es Firefox, como estábamos hablando, en lo que termino. Ajá, ¿en qué estábamos? ¿De qué estaban hablando? Si quieres, vuelve a hablar desde cero porque hay varios que se acaban de unir. Oh, ya. Pues sí, buenas noches, antes que nada. Estamos hablando sobre que diseñar para Firefox OS es más sencillo que hacerlo para Android o iOS. Hacer una aplicación para Firefox OS básicamente es hacer aplicaciones web con dos archivos adicionales. Uno es el manifiesto y otro es el archivo de caché. Pero de ahí en fuera todo es aplicación web HTML5. Si quieres, hablo de tu experiencia con el Firefox OS. Bueno, pues todo comenzó en un hackathon que tuvo Mozilla México, aquí en Campus Party, este año. Lanzaron un desafío: hacer aplicaciones y si las completabas, te daban un dispositivo. Y pues así fue como conseguí el mío. En entrevista, el director de Movistar México dijo que el siguiente año salían los dispositivos Geeks Phone y que iban a ser a un precio muy accesible. Así que esperemos que sí lo sea, porque tienen material para competir contra dispositivos Android y iOS de gama alta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú cómo ves? ¿Si te comprarías uno si sale a la venta? O sea, si sale a la venta inmediatamente. Espera, ¿me escuchan? ¿Sí? Pero te hacemos una claridad. Los Geeks Phone, incluso creo que la página es geeksphone.com. Ajá. Los Geeks Phone son una edición para desarrolladores. Solamente hay dos tipos de Geeks Phone y son enfocados al desarrollador.
porque ZTE tiene una línea de móviles que son los móviles masivos para las personas que lo van a usar normalmente. Los Geek Phone son unos celulares alemanes y estos equipos son especialmente para todo el tema de los desarrolladores. Porque incluso cuando uno mira las configuraciones del teléfono, él utiliza el repositorio de Mozilla, que siempre es el Nauri, creo que se llama. Es el que es más beta y es para desarrolladores. Entonces este dispositivo está predeterminado y configurado para que trabaje bajo esta consola. O sea que siempre está probando lo nuevo que está sacando Firefox OS en el sistema operativo como tal. Sí, tienes. Ya puedes continuar, mija. Pues sí, entonces, bueno, yo como programador sí me lo compraría, pero sí, para un público más, ¿cómo decirlo? No tan familiarizado, sí sería un poco, no sé, extraño el Bueno, pasarse. aquí, espérate, aquí viene una muy buena pregunta. Mijail dice, ¿cuál sería el fuerte de Firefox OS? Bueno, el fuerte de Firefox lo que quiere es atacar el mercado de los smartphones, pero para las personas que no tienen tantos recursos como para comprarse un iPhone, un Galaxy, cualquier Galaxy, cualquier teléfono que cuesta más de 300, $200, estos vienen enfocados a un sector más económico. Entonces, para que todo el mundo tenga acceso a un dispositivo smartphone, pero de bajo costo. Esa es la idea, ¿no? De Mozilla, de hacer dispositivos baratos, de hacer que todos puedan conectarse. El Geeks Phone, ¿cómo se llama? Hay dos modelos. Uno es el PIC de gama alta y otro es el Keon de gama baja. El Keon se está anunciando con un precio como de $100. Ya no escucho a Mijail. ¿Ya nos escucha? Ah, ya. Es que se fue bajando así el audio. Así. Ah, ya. Te interrumpo tantito. ¿Todavía no puedes entrar al Hangout? A ver. Para poner tu webcam y todo. Yo sé, ya está en pantalla. Pero falta que aparezcas. Alejandro, tú también, si quieres, puedes ponerla ya, ¿eh? Se ve totalmente negro. En mi momento, mientras que Mijail dice, ¿qué diferencia hay con Android? Bueno, uno, el kernel del Firefox OS es un kernel que está hecho también con Linux. Tiene un eje central que es el kernel de Linux. A diferencia con Android, es que Android maneja Dalvik. Entonces, y la otra diferencia es que Firefox utiliza un motor, una capa de infraestructura que se llama GONG. Y esto lo que hace es hacer el build de las aplicaciones a través de Gecko, que es el motor que utiliza el navegador Firefox como tal. Entonces aquí hay una versión de Gecko mucho más avanzada y la versión de GONG, que incluso todas son software libre, las pueden entrar a los repositorios, están en GitHub. Si ahorita podemos dar las URL, las damos para que miren los repositorios. Entonces, GONG maneja toda la infraestructura y todo lo que es el tema del GPS, del Bluetooth, del USB, del soporte del Wi-Fi, los LEDs que maneje la máquina, la vibración, y eso se conecta con el Gecko Runtime, que es el que hace las veces de ejecutar la aplicación y hacer el build de la aplicación, que se construye en el HTML5, JavaScript y CSS. De hecho, Alejandro y Mijail tienen un Firefox OS y yo no tengo uno, no he podido conseguir uno. Así que ellos lo han estado testeando desde cero y bueno, a mí me han dado buen feedback de ellos. Tienen unos pequeños errorcitos, no sé si, no recuerdo exactamente, Alejandro, cuál era el errorcito de seguridad que tenían. O sea, que dijiste que era muy buen kernel, pero tenían este lado de inseguridad. No sé si igual si lo quieres después de Mijail explicarlo.
Sí, de hecho el equipo tiene cosas muy curiosas. Una es que uno de los fuertes también con respecto a que aquí nos preguntan, ¿y San Google está del lado de Firefox? Bueno, una de las primeras y las principales políticas de Firefox y referente a Firefox OS es la protección de los datos. Ellos no brindan ningún tipo de dato a ningún ente gubernamental. Los datos son totalmente protegidos. De hecho, esto es lo que siempre han luchado y siempre lo que ha peleado la Mozilla Foundation. Es el tema de la protección de los datos de la persona. Ellos no dan ningún tipo de datos a ningún ente gubernamental. Esa es una. Dos, el tema de. El tema de hecho, de los navegadores más seguros, aunque no lo utilizo 100%, es Firefox. Es muy, muy, muy seguro. Porque tus datos siempre van a estar protegidos. Por otro lado, tiene algo complejo y algo bueno. Y es que hacer un peritaje en el celular no es tan sencillo. En el teléfono móvil no es tan sencillo hacer un peritaje. Porque la estructura la arquitectura del sistema no permite hacer un peritaje tan sencillo como lo podría hacer con un Android. ¿Sí? Él tiene unas funciones muy específicas que de entrada no permiten casi hacer peritaje. Entonces es un celular que realmente sirve para hackear mucho porque está muy cerrado y es difícil. ¿Firefox OS solo será para smartphones? Yo creería que sí, está muy enfocado al nicho de smartphone, de hecho, porque es lo que quiere atacar el tema de los. Quiere atacar los smartphones, pero los smartphones de bajo costo. Los smartphones a un precio mucho más bajo, y lo que quieren es que. Y lo que nos invitan es a desarrollar aplicaciones para que. El marketplace se llene de todo, de muchas aplicaciones y sea igual de funcional a todas las aplicaciones que encontramos tanto en iOS como en Android. ¿En qué lenguaje se programan las apps? Ya Mijail nos va a hablar un poco de eso, pero inicialmente son en HTML5, JavaScript y CSS. Ya dentro de un rato Mijail nos va a contar todo este tema y nos va a dar una introducción de esto. Sí, como comentaba Alejandro, Mozilla quiere. Oh, pasó un camino. Ajá, Mozilla quiere que conseguir un mercado amplio. Por eso tiene una política de, si tú tienes tu aplicación funcionando en HTML5 y la quieres migrar a Firefox OS, te da el dispositivo gratuito. No me acuerdo bien dónde estaba el link, pero también es Es muy interesante porque así hay muchas personas consiguiéndolo, el dispositivo. No han podido poner su cámara. Estoy esperando. No se ve. A ver. Mijail, ¿no te has unido al hangout? Eso es. Y Sí. Alejandro, Métalo. resuelve eso, Alejandro. Ya voy, ya voy, ya voy. Sí, hay unas preguntas también. Dice, ¿qué diferencias hay con Android? Ya lo dijimos, Ah, sí, eso fue la cierto. verdad. Ajá. Que es que Android funciona con Dalvik y Firefox funciona con Gecko y con Gnome, que es el motor central de ellos. Y dice, ¿cuál es el fuerte? No, no me nada. Ya, eso ya. Creo que ya tenemos todas las preguntas resueltas. San Google está del lado de Firefox OS. Creo que no. Pues es su competencia directa, ¿no? Si es una de sus. Pues no lo contemplan tanto como una competencia directa, porque uno de los nichos de negocio de Firefox es que en el navegador, cada vez que uno hace una búsqueda por Google, ellos dan cierto porcentaje en dinero, que esto es lo que mantiene Mozilla. Ah, sí, eso sí. Entonces, no son enemigos, no, o sea, en ningún momento son enemigos ni pelean, pero sí lo que siempre ha luchado. Se saturó tu audio Y de con lo que ha momento, peleado, ahí está. ¿me tienen? ¿Me Sí, escuchas? Sí. ya. Ok. La gran lucha de Mozilla Foundation es que la protección de los datos y lo que la persona haga con su equipo pues es personal y no permite ninguna medición para ningún tipo, o sea, para información para el gobierno, para información de empresas de consumo. Ellos siempre quieren evitar eso. Tal vez esa es de pronto la lucha que tienen, que siempre han tenido ellos. Pero sí son amigos porque pues hacen negocios juntos.
Okay. Ya la de Firefox dice que Firefox solo será para smartphone, eso ya lo respondimos. ¿Y en qué lenguaje? Ya les había dicho que es con HTML5, JavaScript y CSS. Entonces, no sé si Mijail ya está disponible para que arranque con. Ah, ya Sí, están, ya sí. están. Nada más Entonces, Mijail, pon comparte tu pantalla o tu cámara. tu cámara. Déjenme, yo abro la mía. Segundo, sí, compartir. Eso. Sí, Si deja. tienen. Sí, adelante, adelante. Si tienen preguntas, bueno, aquí Ubuntu, bueno, Ubuntu va a sacar unos dispositivos, o sea, no digo que es parecido al tema de Firefox, pero sí va lo mismo, va a ser un kernel con Linux. No han dado así mucha información acerca de cómo se construyen las aplicaciones, porque pues todavía no han sacado como tal un dispositivo beta, como ya lo hizo Firefox OS. Entonces, no está en este momento disponible, no he visto disponible, sé que ya se pueden hacer preórdenes y creo que ya están agotadas las preórdenes de los dispositivos de Ubuntu. Sé que van a ser muy buenos porque van el mismo que, o sea, lo bueno es que como es una casa matriz de software y como es la dueña, como son los dueños de Ubuntu, entonces me imagino que va a ser muy 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 estable y me imagino que va a ser muy compatible con los dispositivos en los cuales van a estar implementados este sistema operativo. Todo lo que les digo, todavía no es claro en que cómo se van a desarrollar las aplicaciones. No sé qué, todavía no han dicho en qué lenguajes o qué herramientas se van a utilizar, o si van a utilizar algo de Dalvik, o si van a utilizar algo de BlackBerry, o van a utilizar alguna tecnología así por el estilo. No han revelado todavía eso. Dice que fue con un momento, escuché por ahí que es un smartphone ya. El OS fracasó y el smartphone en diseño y cada uno. ¿Creen en un futuro Firefox también llegue a las PC? Buena pregunta. Si Firefox OS llegará a las PC, no sé, no he escuchado que en este momento Mozilla esté trabajando en algún proyecto para que Firefox OS funcione en dispositivos, en computadores. Puede ser que en un tiempo dado, tal vez en los notebooks o en netbooks o en tipo de laptop, de pronto lleguen a utilizarlo. De pronto no, porque por el tema de los drivers y los dispositivos, no sé, no podría afirmar, tampoco he escuchado ningún proyecto con respecto a que migren a plataforma de PC. Esperemos a ver si lo hacen. Sería interesante, sería interesante. Dice, ¿cuáles son las ventajas de hacer responsive web design o aplicaciones 100% para dispositivos móviles? Muy buena pregunta. Bueno, esa sí creo que la podemos responder entre los tres. Entonces, arranco yo. Bueno, responsive design es la manera de hacer nuestros diseños líquidos y que nuestra pantalla se adapte y que nuestros diseños se adapten a las diferentes resoluciones que hay. Entonces, no hace mayor interacción, sino simplemente es saber organizar los elementos para que se vean bien en diferentes resoluciones. Las aplicaciones 100% en dispositivos móviles, lo que ocurre es que o pueden ser escritas en el lenguaje nativo, lo que va a ser mucho más veloz y mucho más seguro. O como en el caso que utilicen algo como PhoneGap o como StackMob, que sirve para escribir aplicaciones en HTML5, en JavaScript y en CSS, y hacer el build para que corran como si fueran aplicaciones nativas. Entonces hay como tres cosas ahí. Una que es el responsive design, que simplemente es hacer que la apariencia de nuestros sitios o nuestras aplicaciones se adapten a esto, y que no siempre funciona para aplicaciones que conllevan un número de datos muy grande o mueve muchos datos nuestra aplicación, no es seguro, no es bueno que las aplicaciones, por ejemplo, 100% de dispositivos móviles. Eso más bien yo diría desde mi perspectiva y con lo que llevo trabajando es, dependiendo del cliente, se soluciona el problema, o dependiendo de la aplicación que estemos haciendo, porque puede ser un emprendimiento o puede ser una startup. Entonces mirar cuál es nuestra mejor opción para llevar a cabo, si lo hacemos o simplemente con el responsive design nos da, o hacer una aplicación 100% para dispositivos móviles. Pues esa es mi opinión. No sé qué quiere decir Luis Antonio y Mijael. Mijail. Es Alejandro, es cierto, aunque es fácil adaptarlo así con ese diseño, con ese tipo de diseño, en cuanto a desempeño, sigues cargando el diseño que hiciste para un sitio web de escritorio, lo sigues cargando en un dispositivo móvil, entonces esto afecta el desempeño. ¿Por qué? Porque si estás enviando imágenes de kilobytes, en una conexión a internet de escritorio es normal,
pero en dispositivos móviles es muy pesado. Entonces sí, depende de lo que quieres lograr. Vas a ocupar ya sea HTML5 o hacerlo nativamente. Y lo que preguntaban de que si se van a portar las aplicaciones de Firefox OS a escritorio, aunque no está dicho, como Firefox OS, las aplicaciones tienen un background de Node.js, tú puedes descargar las aplicaciones del Marketplace en tu compu. Esto ya lo he probado en Linux, en Windows y en Mac. Si ustedes van ahorita al Marketplace de Firefox OS y le dan a descargar una aplicación, la aplicación se va a descargar en su escritorio y la van a poder ejecutar. No sé si con todas las APIs que vienen en el dispositivo, pero al menos sí van a poder bajar y conectar. Ok. Yo me atrasé un poco con la pregunta, a ver, ¿de dónde la sacaron? Porque no la veo. No te escucho, Alejandro. Está en la línea de código, está en la línea de código 200, no mentiras. Dice la hace Hogar 16. Dice, ¿cuáles son las ventajas? Ah, no, perdón. No la tengo. Sí, ¿cuáles son las ventajas de hacer responsive web design o aplicaciones 100% para dispositivos móviles? Ah, aplicaciones 100%. Sí, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Sí, son dos cosas diferentes, pero... Ah, bueno, quizás, quizás si va a implementar un web service o algo así, igual sí, podría ser dos soluciones viables. La de responsive design, hasta donde yo lo veo, es, aplica más a un sitio web que donde consumes información como un blog, y ya, ¿no? Entonces, una aplicación nativa iría más a que va a ser algo específico, que va a aprovechar 100% el hardware del celular, y posiblemente puedas hacer la misma solución en una aplicación nativa, pero creo que un sitio web responsive design es más factible si nada más van a entrar a la URL y van a consumir información sencilla como un blog. O visitar un sitio web donde está un formulario de registro, etcétera, donde me puedo registrar o comprar algo rápidamente. Y una aplicación nativa yo creo que la va, como dije, ya iría más específico, hacer un, no sé, algo como Twitter, que aunque lo puedes hacer web, una aplicación nativa y trabajaría más rápido, o consumiendo web service, etcétera, o más específico, algo como Instagram o algo que ya aproveche todo lo que tiene el celular. En cambio, un sitio web no lo puede aprovechar al 100%. En resumen. No sé si hay otras preguntas por ahí, de hecho hay varias. Dice, ¿cuánto van a valer esos dispositivos de Ubuntu? Todavía no se sabe. Ajá. Ah, bueno. Dice, ¿y qué diferencia hay en una app con jQuery y qué diferencia? Bueno, aquí hay una buena pregunta. Bueno, eso, una que es muy fácil, ¿cuánto van a costar los dispositivos de Ubuntu? Todavía no han revelado. Sé que una preventa, pero puede ser lo mismo que las gafas de Google, que simplemente lo que es una preventa, ese no es el precio final, era la preventa para la gente que va a utilizar la versión beta. Luego viene una pregunta que dice, ¿en qué diferencia hay una app con jQuery Mobile y Firefox OS? No es diferencia, al contrario, las aplicaciones que se escriban en jQuery Mobile van a correr en Firefox OS. Entonces, es al contrario, jQuery Mobile se va a usar en Firefox OS, sea jQuery Mobile, o sea Acepto, o sea Lungo, eso es más un framework para construir las aplicaciones, más no el sistema operativo. Firefox OS es el sistema operativo, así como Android, así como iOS. Entonces es un sistema operativo. Entonces jQuery se utiliza para construir las aplicaciones. Listo, Mijail, si quieres ya arrancamos ahora sí contigo, te veas de veritas y pon tu cámara. Que no puedo poner mi video. ¿No? ¿En serio? No. Y cada que hablas, aunque silencio tu micrófono, lo vuelve a activar y entonces escucho un eco espantoso.
No sé si... ¿Un eco? Ah, cada que habla se me está dando. Te voy a activar el micrófono, con el silencio y se escucha eco. Ah, por lo que tiene el sonido, tiene el retorno sonido de del Hangout y tiene el retorno sonido por el... ¿Tú sí estás también por Skype? Sí, ya. Dice, hay una pregunta que dice, ¿podrá instalar? Ah, bueno, espera, espera. ¿Qué procesadores, arquitectura, modelo, marca soporta Firefox? No, hasta el momento solamente está soportado por los Geeks Phone, que es una marca, y ZTE, son los que, y Alcatel, si no estoy mal, en este momento están soportando los el Firefox OS. Lo que pasa es que, lo que les decía, el enfoque de Firefox OS, de pronto para los nuevos que llegaron, es más a los dispositivos móviles económicos, pero que son smartphone. Entonces, por eso estas marcas ZTE y Alcatel, que son construidos en China, aunque la mayoría son construidos en China, pero no son de baja calidad, pero sí sus componentes no son tan específicos o tan pro como lo son en dispositivos como los de Apple o los Galaxy o los LG o los Motorola, que son marcas mucho más reconocidas. Puede instalar el sistema operativo Firefox OS en celulares de Samsung. Me imagino que ya habrán hackers trabajando en eso, en instalar Firefox, desplegar Firefox OS en diferentes dispositivos a los que ya mencionábamos, al Geeks Phone, al Alcatel, al ZTE. Imagino que han hecho pruebas con todo eso. De pronto, ¿por qué no ofrecerán un dispositivo Firefox OS con Samsung? Pues porque obviamente va a subir mucho el costo. No tanto por el tema de soporte en sistema operativo, sino por el costo que van a tener los equipos. Dice responsive, es 100% responsive y 100% móvil. No entendí qué es eso. Ah, ese es Pilmi. No sé quién es. Se está congelando por el video. ¿Qué otra pregunta hay? ¿No hay más preguntas? Yo no he visto más. ¿Qué temas más se verán? ¿A qué te refieres con eso? ¿Al día de hoy o lo que viene con mi Jacob? No sé a qué te refieres con eso. Por favor, Cristian, acláranos bien. ¿A qué te refieres con eso? Dice Diego sobre tu experiencia en campus. Dice que nos cuenten un poco tu experiencia en campus, aunque ya fue hace tiempo, pero cuéntanos tu experiencia en campus mientras que Mijail cuadra su editor de código Firefox OS. Mi experiencia en campus. Ahorita se las cuento. Estoy tratando de poner la pantalla de Mijail. Bueno, entonces aquí no hacen nada, mientras que tú haces eso, yo voy aquí, también otras preguntas, dice Firefox OS, ¿qué tipo de lenguaje soporta aparte de JavaScript? Bueno, hasta el momento solamente han reportado JavaScript, me imagino que si son muy hackers y pueden llegar al nivel de la máquina, pues obviamente todo el tema de C y C++ que corren en Linux, o el lenguaje que puedas instalar en Linux, pero hasta el momento las aplicaciones se desarrollan en JavaScript, la idea es hacer aplicaciones en JavaScript, CSS y HTML5. ¿En qué casos es más recomendable hacer el uso de responsive si quiero utilizar mi página en dispositivos móviles? ¿Debo recurrir forzosamente a aplicaciones nativas? Lo mismo. Tienes primero que medir qué costo te lleva tanto en el desarrollo de hacerlo responsive, en qué costo te lleva hacerlo nativamente, o si lo haces con un bui como PhoneGap o como StackMob. Entonces, cuando se utiliza responsive es cuando generalmente es informativo y no vas a tener mucha interacción de datos en tu aplicación. ¿A qué me refiero? A que tengas muchos formularios, o a que sea una aplicación específica de lo que sea, digamos una aplicación de odontología, o una aplicación de medicina, o una aplicación de lo que sea. Si tienes muchos registros que llenar, pues a veces el Responsive Design no sirve con esta tarea. Por otro lado, Responsive Design simplemente lo que me hace es adaptar mi pantalla. Si necesitas una aplicación segura, pues obviamente tienes que hacerla nativa o con un bui, pero sabes que tienes que hacer web service. Entonces, obviamente cierra más la seguridad y obviamente la aplicación va a ser más ágil. Entonces tienes que verificar qué tipo de proyecto estás para saber cómo solucionar el problema que tienes. Dice, bueno, otra pregunta, ¿cuánto dura la batería de los con Firefox OS? Bueno, yo la he probado y en los Geek Phones a mí me ha llegado a durar usando las aplicaciones como Facebook, Twitter. Todavía no está WhatsApp,
todavía tampoco está Foursquare. Entonces, pero me llega a durar 2 días, 3 días. ¿Como un Nokia? Más o menos, pero no sé si de pronto ya con tener más aplicaciones sea igual que un Android o una aplicación así. Mi Android dura a veces 2 días. Oye, Mijail, ¿vas a mostrar el código? Sí, lo que te compartí en pantalla. No se puede. No. Bueno, si quieres, súbele muchísimo la fuente, muchísimo, porque no puedo ponerlo en pantalla completa por el problema del video. ¿Así? Yo creo que más. Ahí está, yo creo que perfecto. Sí, ahí. Sí, hoy por el momento solo hablaremos de Firefox OS, incluso creo que, porque eso nos puede dar un tema, puede ser incluso un pequeño curso que podemos hacer, hablaremos con Mijail más adelante, porque podemos hacer todo un curso de cómo construir una aplicación, entonces podemos utilizar jQuery Mobile, o podemos hacerla simplemente con HTML5 y CSS haciendo nuestra aplicación y utilizando algún framework como Foundation, o más adelante cuando saquemos Shuriken. Oye, sería interesante. Entonces sí, si las aplicaciones son construidas en puro, el día de hoy solamente estaremos hablando de Firefox OS, porque pues es un tema bastante bastante grande, bastante, tiene muchos elementos Firefox OS, porque la aplicación se construye en HTML5, pero tiene una particularidad que hay que hacer el manifest, que es como la forma en que se despliegan las aplicaciones y que hace el build el Firefox OS. Sobre la interfaz de Firefox, ¿se parece a Android? Bueno, de hecho es parecida, no tanto ni a Android, sino es muy parecida a dispositivo móvil. O sea, no se puede comparar con ninguno, sino simplemente es una interfaz de dispositivo móvil, ¿no? No tiene así mayores cosas o cosas iguales a otro sistema operativo, sino es una interfaz de sistema operativo móvil. Perfecto, ya si quieres, adelante. Las siguientes preguntas las terminamos respondiendo cuando finalices tu presentación. Eso que dice Alejandro es muy interesante, porque sí hay que armar un curso completo. Ahorita nada más les voy a enseñar algo esencial del archivo más indispensable para hacer aplicaciones Firefox OS, el manifest.webapp, que es donde el dispositivo va a buscar al principio para ejecutar la aplicación, pero sí es un tema muy extenso. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿qué sigue? Si quieres se inicia, ¿eh? Ah, ya. Ya, listo. Yo estoy tuiteando. Perfecto. Bien. Bueno, para hacer una aplicación para Firefox OS hay dos archivos indispensables. Uno es el index y otro es el archivo manifest. El archivo index es básico, como se puede ver en pantalla. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Es un archivo HTML sencillo. Ponemos título, ponemos la codificación de caracteres, en este caso me faltó, tenemos que especificar que sea HTML5, listo, y nada más. Este va a ser un ejemplo muy muy sencillo de un hola mundo para Firefox OS. Esto es todo lo que va a llevar en el HTML. Nada más un H1, una etiqueta H1, aplicación construida para Firefox OS. A continuación, vamos a crear un archivo llamado manifest.webapp. Que va a estar al mismo nivel que el archivo index,
en el directorio, y es donde, en este caso, el simulador de Firefox OS va a buscar para ejecutar la aplicación. Bien. Lo primero que vamos a poner es la versión y el número de versión. Como se dan cuenta, todos estos datos son de clave valor. Está muy sencillo de leer. En este caso, versión 2.0.1. El nombre es el identificador con que vamos a conocer nuestra aplicación. La descripción es eso. Algo muy importante para hacer aplicaciones para Firefox OS es incluir la dirección de lanzamiento, que en este caso es index.html, y debe incluirse así: diagonal index.html. A continuación tenemos el set de iconos. Firefox OS aconseja al menos utilizar un tamaño que es el 128, pero en este caso yo incluí 3. Al momento de empaquetar, ustedes deben tener cuidado de que los iconos sean cuadrados, porque si no, el empaquetador no se haga marketplace. Entonces, los iconos deben ser cuadrados, mismo ancho, mismo alto. A continuación, entonces, el programador. Este que es mi nombre, mi dirección. Este campo es muy importante porque permite especificar de dónde se va a instalar. Desde que el marketplace no es el único lugar de donde se pueden descargar las aplicaciones para Firefox OS, tú la puedes subir a tu propio dominio y de ahí la puedes descargar. Firefox OS, Mozilla no te limita en esto. Entonces, tú puedes, en este caso, con este disco. Yo le digo que se puede instalar desde donde sea. Luego, en el campo de locales, significa la internacionalización del idioma. En este caso, como mi idioma principal es español, puse que el segundo idioma sea en inglés. Y el idioma local, español. A continuación vamos al simulador de Firefox OS. Lo pueden descargar desde complementos en su navegador Firefox. Vamos a ver cómo cambio de compartir pantalla. Listo. En este caso es este. Creo que no se está viendo. ¿No? No. ¿Listo? Ahí está. En este caso yo lo tengo instalado. Pero ustedes pueden ir a buscar en complementos Firefox. Firefox Simulator es el primero que sale, lo descargan, lo agregan y listo, pasaron sus extensiones. A
continuación van a la pestaña del programador web. Les ponen el simulador y les va a aparecer algo como esto. El simulador de Firefox OS es de los más sencillos que he ocupado a la hora de programar una aplicación para dispositivo móvil. Es incluso más sencillo que ocupar el de Android. Y también es muy intuitivo. En esta parte, ustedes agregan sus aplicaciones, navegan a través de ella y la buscan. En este caso yo ya tengo mi aplicación, que la voy a eliminar. La voy a volver a agregar. No. Y lo que van a buscar ustedes es el archivo manifest.webapp. Al momento de abrirlo, se carga el simulador. Y listo. En dado caso que tuvieran algún problema, por ejemplo, algo mal escrito, si tuviesen algo mal escrito, les va a indicar. En este caso yo modifiqué mi campo de launchpad y con eso basta para que no cargue la aplicación. Se está viendo la pantalla. Sí, 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 está bien. Bueno, ahorita ya dejaste de compartir. Este es el simulador. Y así se va a ver. Así es más o menos la interfaz de... Bueno, exactamente así es la interfaz de Firefox OS. Así que con el simulador ustedes van a poder van a poder ver todo lo que pasa. Y pues así es como se construye un hola mundo para Firefox OS. Qué difícil. ¿Es todo? Para uno del mundo, sí. Bueno, hasta aquí creo que hay varias preguntas. Voy a sacar las mejores. No, sí. Ok. Dicen, a ver, me hacen una pregunta mía, ahorita les respondo, quedó pendiente una. A ver. Hubo una discusión y creo que había una de... Ya la perdí. Ok, bueno, creo que ya la perdí, pero a ver, ¿qué herramienta? Hay una que dice que, no lo ponen ese código, el lang. No sé a qué te refieres con lang. Creo que el lenguaje del HTML. Ya ves que ponías HTML. HTML. Uh-huh. El atributo. De hecho, ahí les aclaro algo bien. Estuvo muy chévere esa pregunta. Ese lang, la verdad, no es tan importante.
es más importante en el meta cuando le definimos si es UTF-8, que dice meta charset. Cuando abrimos la etiqueta meta en HTML5 y le decimos la propiedad charset, y cuando le decimos UTF-8, nos va a reconocer los caracteres latinos como las tildes, las señas y todos los caracteres especiales que manejamos en el lenguaje latino. Entonces ese lang es importante para el tema del SEO, no tan relevante, pero más importante si quieren colocar tildes como constructo, como aplicación, y colocar la tilde en la O, es más importante el meta, la etiqueta meta dentro del head y la propiedad charset. Exacto, y bueno, la otra quería que hicieras un recuento de las herramientas que utilizaste para desarrollar un Hola Mundo. Ah, sí, pues primero necesitan el navegador Firefox, más actualizado. En este caso yo tengo el, no sé qué versión sea, 24. El simulador funciona a partir de la versión 19 más o menos. Entonces, si tienen Firefox versión 19 o superior, ya con eso. Lo siguiente es el simulador. Lo pueden descargar en complementos. Lo buscan así, Firefox. O es simulador. Y un editor de textos, el que más estoy ocupando, Sublime Text. ¿Y ya? Sí, hay otra. Dicen... Ah, ¿por qué pregunta? Ahora, entonces dice, ¿el archivo manifest solo es una cadena JSON? Sí. Ok. El tema de seguridad en el código. Ajá. ¿Específico? No, no fue específico. De seguridad. Tú puedes limitar, me parece, en el manifest varias cosas, sobre todo cuando ocupas web APIs. Por ejemplo, ya sé que cargues el contenido localmente con local storage o index.db. Tú puedes delimitar esas cuestiones, no sé en específico. Bueno, sí, supongo que se puede configurar ahí hasta donde quieres que las tenga alcance la aplicación en el dispositivo. Sí. Dice, entonces, ¿alguien tiene la voz? Alejandro. Ahí está, ya lo silenciaste. El tema de la seguridad, perdón, te interrumpo, Luis Antonio. Sí. Hay varios puntos de vista. Uno es una cosa, la seguridad en el código, pero tú, no sé si te refieres a que te vean tu código fuente. Cuando tú abres la aplicación, es como si hicieras un build o como si fuera una aplicación nativa, como si instalaras un PK por ejemplo en Android, o sea, como si instalaras la aplicación así, o sea, no se va a ver tu código como tal. Si hablas del tema de la seguridad en los datos, pues ya tienes que mirar a ver cómo eso está más en la seguridad tan del backend, o sea, de donde estés desplegando tu aplicación, y a través de web services que tienes que hacer la interacción con tu aplicación. Entonces tienes que mirar bien es cómo haces los web services, qué tan seguro los vas a hacer y cómo los vas a construir. Lo que dice Mijail, hay una parte en el manifest donde se le dice hasta dónde puede llegar la seguridad o cuál es la seguridad de nuestra aplicación. El manifest puede llegar a tener, yo he visto manifest, hay un manifest de ejemplo en el sitio web oficial donde tiene como 100, tiene como 100 opciones del manifest para configuración. Entonces el manifest puede ser tan corto, tan largo como tú asegures y como especifiques tu aplicación. Sí. Aquí hay otras preguntas. Dice, entonces la interfaz, el color y todo depende del CSS. Sí. Creo que lo que único que no mostraste es cómo es si el CSS se maneja como siempre, un link, linkeando el CSS. Sí, lo pueden hacer de las tres formas, linkeando el CSS, con la etiqueta style dentro del head, o con el atributo style dentro de cada elemento. Uh-huh. Sí,
Entonces es CSS de toda la vida, simplemente hago mi CSS, puedo bajar Foundation y la aplicación se va a ver exactamente igual, etcétera, ¿no? Sí, además que aquí hay un punto a tratar. Cuando tú subes la aplicación al marketplace, si tu idea es subir la aplicación al marketplace, todos los archivos tienen que estar en la carpeta que la subes. Entonces, todo, imágenes, archivos, tipografías, todo debe estar ahí. Si la quieres subir a marketplace, porque si no, Mozilla no te lo permite. Entonces debes descargar todo. Ah, o sea, todo debe estar en local. No, no puedo linkear una, por ejemplo, subo mi aplicación, pero yo quiero que sea más ligerita, entonces subo todas mis imágenes y estilos en un servidor y que la aplicación se conecte vía internet o algo así, crees, dices tú, ¿no? Sí, exactamente. Al menos al momento de subirla al marketplace no te lo permiten. Por ejemplo, como se acostumbra enlazar jQuery de algún CDN, no te lo permite. Al momento de validar el paquete, Mozilla te está diciendo que debes poner todo en local. Entonces, es un punto a tomar en cuenta. Ok. Dicen, ¿qué tipo de cosas puedes hacer? Digamos, en Android hace cosas como lanzamiento de notificaciones y en Firefox OS, ¿qué permite hacer ese tipo de cosas? Pues las APIs que hay en... Te voy a pasar el link. Te voy a pasar un link de todas las APIs que tiene Sí, repítelo, porque se atoró tu audio. No te escucho. Tienes lag, Mijail. Ok, creo que lo perdimos. Sí, como que se perdió la conexión de Mijail. Bueno, yo estoy comenzando esa pregunta. ¿Qué tipo de cosas puedes hacer, digamos, en Android? Haces cosas como lanzar notificaciones. Lo que explicaba Mijail, aquí se basan unas APIs que son definidas por Firefox. Hay algunas cosas que todavía están en desarrollo. Entonces tienes que mirar específicamente si la API que requieres ya está desarrollada. Si no, pues ellos van a tardar un tiempo en desarrollarla. Pero lo que es el tema de la vibración, del compás o la brújula, del Bluetooth, ¿Ahora me escuchan? sí, Sí, te escucho. Del Bluetooth, del Power Management, del audio y del video, de la cámara, todo eso, si hay unas APIs definidas que están en la documentación oficial de ellos. Repito, hay algunas APIs que todavía están en construcción o solamente están construidas hasta un punto, entonces hay que mirar si específicamente lo que necesitas ya está desarrollado, pues para que puedas implementar otra aplicación. Pero por el momento sé que las APIs básicas, como activar la cámara, como las notificaciones, las alertas, ya están disponibles. Tu cámara, Alejandro. Déjame revisar. E igual si puedes ponerla a Mijail. Y el enlace, creo que nos quedamos en el tema del enlace. No tengo el tema de ¿Es el de GeeksFund? Oh. ¿Te saliste, Luis Antonio? ¿Sigo aquí? Ya, ¿Qué ya, te ya. pasa? Pues ya, ok. Ya, ahí está. No sé qué sucede. Sí, te escucho, Mijail. Dicen que si puedes poner el código en GitHub. Ajá. Yo creo que sí. Toca preguntarle a Mijael. Bueno, dice, ¿puedo usar Node.js? Sí, puedes usar Node.js. ¿Me escuchas? Node.js, pero un web service, ¿no? No la aplicación en Node.js. Ah, sí, claro, sí. Sí. Puedes utilizar Node.js, Java, PHP, Python, el lenguaje que tú desees del lado del servidor, pero siempre y cuando sean web service.
si no utilizas web service, pues obviamente no vas a poder utilizar tu aplicación, porque solamente entiende JavaScript. Y Firefox. Sí, adelante, adelante. Solamente utiliza JavaScript, CSS y HTML5. Ajá. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Si vas a utilizar otro lenguaje como PHP, Java, Python, Ruby, qué sé yo, Scala, o el lenguaje que vas a utilizar del lado del servidor, tienes que hacer todo a través de web service para que Firefox OS interprete la información que tú saques del servidor. Es lo que tienes que tener en cuenta. Hay otras por ahí. La base de datos. ¿Mande? No, hay una que... Espérate. La del formulario. ¿Cómo haría FOSS? Es igual. O sea, tú construyes el formulario, ya sabes, utilizas un submit o utilizas el post, pero todo va a ser a través de... Perdón, post no. Todo va a ser a través de web service. Toda la aplicación depende si es interacción con servidor o si la vas a despegar localmente. Entonces, si vas a despegar localmente, sé que puedes almacenar datos, pero pues me imagino que si uno va a utilizar formularios porque va a ser información que se va a llevar a algún servidor. Y se puede utilizar Oracle como MDB para manejar o manejador circunvivienda. Bueno, lo mismo. Eso ya no depende tanto de Firefox OS ni de la aplicación que construyas en HTML5, en JavaScript y en CSS, sino depende más de lo que utilices en backend. Si utilizas Java, si utilizas PHP, si utilizas Python, el lenguaje que utilices es el que hace la conexión con la base de datos. Tú lo que vas a hacer es comunicarte a través de web service, y digamos, tienes una aplicación hecha en modelo vista controlador, entre el controlador y el modelo son los que se van a encargar de hacer la interacción con la base de datos. Los web service son los que se van a encargar de despegarte la información o de llevarte la información. ¿Qué base de datos soporta Firefox OS? Pues, si hablamos del dispositivo como tal localmente, pues la única es Local Storage. Y hay otra que se me va el nombre en este momento. Se me va el nombre, pero bueno, hay que aclarar una cosa. Es lo mismo como cuando construimos una aplicación para Android o para otro dispositivo móvil. La aplicación no es la que va a manejar los datos del servidor. Los web service es lo que van a manejar los datos que tengamos en el servidor. O sea, ya nuestro backend, sea en el lenguaje que sea, repito, PHP, Java, Python, Ruby, el lenguaje que sea es el que va a manejar los datos. Firefox OS ni la aplicación hecha en JavaScript va a manejar nuestros datos. Sí, hay varias. Y por acá otro. Dice MacVirgo14, cuando desarrollé una app para Firefox usé jQuery e intenté acceder a un script de PHP con el método AJAX. Me marca un error como este: tenant load origin null is not allowed by access control allowed origin. ¿Saben qué es? Sí. Es porque no, es por lo mismo, porque estás diciéndole a la aplicación que entienda PHP y la aplicación no entiende ningún lenguaje diferente a JavaScript. Entonces lo que tienes que hacer es un web service. Tienes que ver cómo haces tu web service en PHP o en el lenguaje que sea que estés trabajando, es PHP. Tienes que hacer es web service. Tienes que construir un web service que haga la interacción con los datos. Porque ni te va a entender ni punto .py, ni punto .class, ni punto .java. No te va a entender nada, ni punto .rb, no te va a entender nada de eso. Simplemente lo que va a hacer es comunicar la aplicación por web service. Sí, tienes que darle la dirección del web service. Tendría que hacer un AJAX, un WebSocket, consumir servicios de JSON, consumir servicios en XML y ¿qué más? Etcétera. O sea, ya debería de leer la API de... Perdón, la documentación de Firefox OS y ver cómo se consumen datos, ¿no? Así es. Entonces... Es decir, claridad. Pues vamos a hacer la claridad y repito. Firefox OS no maneja los datos del lado del servidor, lo tiene que manejar algún lenguaje que esté del lado del servidor. Firefox OS lo simple que va a hacer es desplegar nuestra aplicación en el móvil y él se va a comunicar a través de web service con nuestra aplicación. Entonces por eso no te da acceso al origen, porque no entiende PHP. Él no va a ir a conectarse con ninguna clase de PHP. Y de hecho ninguna aplicación está hecha al menos directamente en PHP, ni en Android, ni en iOS, ni BlackBerry, ni ningún otro. A menos que hubiera un compilador tipo PhoneGap que interpretara y haga una aplicación, porque no recuerdo si existe algo así.
Creo que en Python se pueden hacer aplicaciones para Android y iOS. Pero obviamente no es. Hay un como compilador, ¿no? Te empaqueta, o sea, el resultado es una aplicación ya compatible. Pero si metes en tu código de HTML, JavaScript, PHP, no va a suceder nada. Bueno, aquí Pilmi nos dice que Ajax te permite hacer peticiones cross-domain para obtener contenidos JavaScript. Sí, pero es diferente el cross-domain, porque cross-domain es decir, si mi URL está en mi página.com y mi web service va a estar en mi otra página.com, ese es el cross-domain. Pero a lo que se refiere la pregunta de él es que no le accedes porque le está diciendo que acceda a un script de PHP, o sea, no sé qué cosa.php. Entonces nunca va a entender eso por más que esté en el mismo dominio o en otro dominio diferente. Entonces es diferente lo que habla Pilmi, que es Ajax, es que permite cross domain, pero cross domain se refiere a que yo tengo mi aplicación en un lado y despliego las cosas en otro lado. Es diferente. Interesante Python con Firefox. Vamos. No, decimos es que con hay un build para Android que permite construir aplicaciones en Python. Que si soporta WebRTC, en teoría sí, ¿no? Es HTML5, Interesante. en Sí, teoría. pero de hecho de WebRTC todavía no está maduro No, obviamente no. y creo que no, todavía no lo soporta como Que tal. Soporta una. Firefox presume de soportar ya WebRTC y aún si está un emisor y un receptor en diferente navegador. Pilme, el PHP es malo. Y Mijail, ¿sigues ahí? ¿Quieres agregar algo a todo este resumen y a las preguntas? Hello. Me dejaron aquí. Ah, sí. ¿Me Rayos, escuchas? sí, Ah, ya. es que creo que falló mi conexión, no sé si fue mi conexión, sí, porque se cortó el video. Mijail creo que no pudo entrar la llamada. Bueno, a mí digo que PHP sea malo, nunca nos ha gustado entrar en esos, ¿cómo se llaman? En esos debates. PHP no es malo y PHP tampoco ha evolucionado. PHP no ha tenido mayor evolución como la tiene otros lenguajes. Entonces, PHP sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que lo que deben hacer es organizar el código. Es que permite escribirse como sea y eso es un problema. Pero PHP no decimos nunca que es malo. No. Creo que ya está Mijail. ¿Ya está Mijail? Ah, no, no, no. No sé qué sucedió. Ahorita lo voy a volver a meter aquí al Skype. Para los que no conocen a Pilmi, Pilmi es el troll, es un troll, entonces a él no le pongan cuidado a lo que diga porque está generalmente troleando. Me sacó de nuevo el Hangout. ¿Por qué? ¿Está troleando? Ya, ah, bienvenido, Mijail. ¿Me está troleando? Está. Listo. Ahora sí. Pues, Mijail, si quieres cerrar el tema de Firefox OS de una vez, no sé qué quieras agregar. Ya si quieres, quita tu video de compartir pantalla. ¿Qué Sí, sucede? le pregunté que dice que si sabe si Firefox soporta IndexedDB. Sí, Firefox sí soporta IndexedDB. Lo que pasa es que IndexedDB todavía no es un estándar para todos los navegadores. Cada navegador ha hecho lo que digo con eso. Entonces, cuando hace una aplicación, no te va a funcionar igual en todos los navegadores o en todo el, o donde lo despliegues. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Ok, Mijail, sigues si quieres cerrar el tema.
Aunque uno tenga un dispositivo Firefox OS, ya pueden comenzar a practicar con el simulador. Es muy útil, muy práctico. Y pues no necesitan más. Mientras llega a sus manos, pueden comenzar a jugar con él. Y ok. ¿Otra cosa? ¿O cambiamos de tema ya? Vamos a hablar de Ninja Code. Si quieres ya quita tu código y pon tu cámara si puedes, si no se puede, pues ya la próxima. Va. Aquí hay una pregunta rapidísima, no se quiere desviar el tema, bueno, ya terminó el tema, pero dicen qué opinión tienen del framework G en PHP. De hecho, en la primera temporada hubo un taller de G framework en PHP. Y hasta donde vimos, era muy bueno. Estuvo muy bueno el taller. Y pues si quieres verlo por ti mismo, te puedes ir a youtube.com/ninjacodeTV y buscar el capítulo. Ahí están todos los capítulos, son más de 40. Y bueno, tuvimos a la comunidad de G-Framework hablando del framework. No sé, Alejandro, si quieres agregar algo de ese tema. No te escucho. Yo lo estoy usando en este momento para un proyecto. Ah, perfecto. Y me ha parecido muy bueno. Tiene como todo cosas buenas, cosas malas. A comparación con un framework como un Zend Framework o un Symfony, son frameworks demasiado maduros, pero es un framework que relativamente te permite construir aplicaciones rápidas. No te demora mucho sacando una aplicación. Ofrece un scaffolding, que es básicamente una estructura de CRUD, o sea, de crear, actualizar, borrar, crear, actualizar, consultar, perdón, crear, leer, actualizar y borrar. Me había olvidado como el CRUD. Entonces, te ofrece una estructura de scaffolding cuando tienes que construir aplicaciones rápidamente. Los web services son fáciles de construir. El tema de la migración, cuando tú necesitas o trabajas con diferentes motores de bases de datos, o tienes que migrar a otro motor de base de datos, es muy rápido hacerlo, porque su arquitectura es con PDO, con PHP Document Object. Entonces, te sirve muchísimo el crudo. Entonces, es muy bueno. Es para aplicaciones rápidas, es muy bueno. Escala mucho. Ahorita hace poquito en Brasil construyeron una aplicación grande de automóviles y de carros, y está hecha en G-Framework. ¿Qué otra cosa te puedo decir? El tema de manejar los templates es muy muy fácil, no tiene un lenguaje como tal específico. Sé que se le puede integrar lenguajes de template, es fácil, se puede extender y se puede hacer helpers de manera muy muy fácil. Entonces es un framework relativamente fácil de utilizar, tiene herramientas para hacer un CRUD, tiene herramientas para hacer scaffolding rápidamente, pero tienes que ver hasta qué punto te sirve el scaffolding. Hay gente que dice, y desarrolladores que dicen que es mejor no utilizar scaffolding, sino hacerlo todo desde cero, pero pues si requieres una aplicación muy rápida y hacer algo rápido, pues es muy muy chévere construir una aplicación en él. Sí. Dicen que sí soporta SQLite. Sí, también. Sí. Pero ese SQLite, no sé si se refieren a Firefox OS o a G. Sí, G soporta. De hecho, no tanto el framework, sino lo soporta más el PD, o sea, el driver de PHP. O sea, puede ser MySQL, Postgres, SQLite, Oracle y Microsoft SQL Server. Ok, bueno, cerramos hasta aquí con esos temas y hablamos ya de NinjaDocTV. ¿Qué sucedió? Rapidísimo, ya no queremos exceder el video. Esto va a quedar grabado en HD por fin. Vamos a tener HD por fin en la comunidad. Y bueno, Mijail, antes de pasar ya ahora sí el tema, ¿algo que quieras agregar? No sé si has usado G-Framework o si quieres responder la pregunta de CodeIgniter, es más sencillo. No he ocupado G-Framework. He ocupado un poco CodeIgniter, pero casi no programo en PHP, así que no puedo opinar.
el tema. Bueno, ok. Entonces, bueno, ahí si quieren ver el de G-Framework, está en nuestro canal, youtube.com/ninjacooktv. Y bueno, ya ahora sí, respondiendo las preguntas anteriores fuera del tema, ¿cómo fue en campus? Estuvo excelente Campus Party. La conferencia de HTML5 Hacks se llenó bastante. Me hice como media hora del tema, media hora 40 minutos del tema. Estuvo bastante lleno, muy activo. Y los 30 minutos de preguntas obviamente fue súper genial. Todo el mundo levantando la mano, preguntando de los temas, fuera del tema también. Entonces, si estuvieron ahí se van a dar cuenta, está grabada. Hay un post especialmente dedicado para mí, para Axel, que estuvo en Campus Party. Él estuvo dando tema de Responsive Design, yo HTML5 Hacks. Están en el blog de html5facil.com. Ahí está el tema, cómo nos fue en Campus Party. Estuvo bastante genial. Intentamos hacer streaming, pero como que no. Esta campus, sinceramente, no fue mucho ambiente geek, sino que fue así de nostálgico. Vamos a vernos en Campus Party todos los cuates que nos vimos hace 2 años y pasarla chido. No estuvo tan cool como el 2011, que hubo Nine Cadet, hubo Pizza Imaginaria, hubo todos esos eventos, todas esas bromas muy, muy ñoñas, muy geeks. Pizza Imaginaria hubo, este año también hubo. ¿Pizza Imaginaria? ¿Y no te diste cuenta? No, pero es que no fue tan global. Me contaron que sí hubo, pero no fue tan global, tan viral. O sea, que todo el mundo se rió, que toda la madrugada se la pasaron riéndose de la gente que hizo fila para volver a entrar. Entonces, como que sí fue una campus chida para verse, pero ya no fue lo mismo. O sea, te quedaste con la sensación de qué pasó con Campus Party. Antes era que chévere. Explícame eso, o explícame para la gente que está en otros países qué significa. Bueno, yo estoy en Colombia, Luis Antonio está en México y Mijail también está en México. Pero explícanos, ¿qué tal? No entiendo eso de pizza imaginaria. Ah, ok. ¿Qué es eso? En resumen, rapidísimo. La pizza imaginaria fue una broma que creo que la inició un amigo que se llamaba @pollito sabrosón en Twitter. No es cierto. ¿No? Entonces, ¿quién fue? Él juraba que fue él. ¿Quién fue? No, él se la adjudicó, pero no es cierto. Fue un miembro de Geekland. Ah, mira, te voy a tolear. Entonces, ¿quién fue? De tus amigos, de tu comunidad. ¿Cómo se llama? Se llama también Luis. No me acuerdo cómo es su apellida. @ Twitter. Como miedo. Hace 2 años, como le dio miedo. Ves que todos volvían de las escaleras bien enojados de me bromearon y eso. Como le dio miedo, se escondió. Bueno, ya. Ahora sí les explico. Resulta que Domino's Pizza, si no estoy mal, Domino's Pizza estaba regalando pizzas a los primeros 5, más o menos, no estoy muy seguro, los primeros 5 que salieran y les daba una pizza, ¿no? O sea, sí, yo salí, ok, tienes una pizza. Y creo que fueron como 2 veces a regalar pizzas, pero después, según tú, hicieron una cuenta falsa de Domino's Pizza. Una cuenta falsa y tuitearon con el hashtag de Campus Party que otra vez regresaron a regalar pizzas y que los primeros 5 que fueran les iba a dar pizza. Entonces, la media campus se salió, subió y se hizo un cuello de botella en la salida para poder salir y recoger las pizzas cuando resulta que era falso. Entonces salían del evento y había un cuello de botella para salir. Entonces salían. Y afuera les empezaron a aplaudir de tontos, así, infórmense que va para volver a entrar. O sea, se hizo un cuello de botella para salir y para volver a entrar al evento. Entonces, no hubo nunca pizza tercera vez. Entonces, eso todo fue lo que sucedió. Y media campus, en serio, media campus se salió. Entonces, así de la broma, no, eso no manches. Un problema para salir y un problema para entrar. Entonces, estuvo súper divertido esa broma. Y fue un simple tweet y retweets con el hashtag. Estuvo súper cool. Pizza. Sí, también. Y bueno, eso fue lo que sucedió. En el 2011 esta campus no fue tan cool como eso. Al menos yo no lo disfruté tanto. Y bueno, ¿qué otras preguntas? Creo que ya no había otra pregunta. No te escucho, Alejandro.
Me preguntan si yo estaré en Campus Party. Ah, allá sí. Nos vemos en Medellín. En Medellín va a estar él dando taller. ¿No vas a tener taller? No tengo confirmado. No confirmaron. No me confirmaron. Bueno. Me parece que es diferente, que es más complicado, ya que es un poquito más de. Es más complicado y más aburrido aquí el proceso de las comunidades. Pues aquí no estuvo tan sencillo eso este año. Envié una novedad a ver qué decían, pero pues no han dado respuesta. La idea sí, sí era dar un taller allá. Pero, sí. Vas a dar taller en el Software Freedom Day, ¿no? El Software Freedom Day va a ser el viernes y el sábado. Aquí voy a aquí en Bogotá, Colombia. Voy a estar hablando de test de aplicaciones con JavaScript y HTML5. Específicamente a utilizar Jasmine.js, que es un framework para todo el tema de test, DBDD, de Behavior Driven Development, que es en base a eventos. Entonces, si alguien va a estar aquí, si alguien de Bogotá está ahí escuchando, nos vemos en el Software Freedom Day, que todavía se pueden escribir. Ok, bueno, para los que quieran seguir a Mijail, que nunca pudo poner la webcam, ahí está su Twitter, ahí abajo de la barba de Alejo. Ah, sí, ese no es mi tweet. Ajá, no es suyo, el suyo es el que aparece en el banner bien chido, renovado. Ese es el Twitter de Mijail, sino que ya no pudo poner la webcam, entonces ahí lo dejé para que lo sigan. Y bueno... Ahora sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió en estas vacaciones de Ninja Code? Nada, yo me metí a trabajar. Alejandro tuvo más trabajo de lo que ya tenía. ¿Y qué más? Y bueno, me la pasé trabajando, me la pasé ideando y metiendo ideas, consiguiendo buena conexión para hacer este streaming en HD. Mandé a hacer nuevos diseños para la comunidad, como ven en Ninja Code. No se ha terminado, es un diseño simplemente rapidísimo para poder hacer el streaming, que se vea bonito y que vean lo que se viene. HTML5 fácil va a tener nuevo diseño. Ninja Code, como ven, ya tiene nuevo diseño. Developers, que es un hobby que quiero aventar los sábados, va a tener nuevo diseño. Y Shuriken, ya tenemos el diseño para el framework, para el sitio web. Entonces ese trabajo le toca a Alejandro. Él ahorita nos va a comentar. Ahorita nos va a comentar todo lo que sucedió, todos los problemas que tuvimos que pasar para que Shuriken estuviera listo y que aún, supongo que ya está listo, pero obviamente cuesta trabajo ahora implementarlo y publicarlo. Todo eso sucedió en las vacaciones, en serio, esos casi 3 meses me la pasé yo ideando. Estoy en una nueva ciudad, ya puedo tener nueva conexión, ya tengo mejor conexión, ya no tengo esos 2 megabits que tanto me quejaba. Ahora tengo unos 20 de bajada y unos 4 de subida. Entonces ya pueden ver más o menos en HD. Los voy a subir los videos después. Y bueno, eso es lo que sucedió. Lo que se viene, pues es este nuevo Ninja Code TV en HD. Vamos a tener nuevos invitados. Por ahí queremos ya empezar a contactar gente más grande. Yo estuve tratando de conseguir gente con contactos de Firefox. Mijail ya me hizo el favor de decirme con quién puedo hablar. Me dicen que el viernes aquí hay un Open Data, entonces va a venir alguien de Google. Quiero platicar con los de Google y ver qué podemos hacer, cómo podemos trabajar como comunidad con Google y ver qué podemos hacer. Si podemos traer a alguien de Google a que nos platique algo. Se me acaban de ocurrir muchas ideas para ver si podemos hacer como unas conferencias de varias personas online, ahora que ya tenemos buena conexión, etcétera. Se vienen muchas grandes cosas, en resumen. Y bueno, los dejo con Alejandro para que explique qué onda con Shuriken. Porque se atrasó un poquito, pero que estamos ahí firmes con el framework. Ok. Bueno, el gran atraso de Shuriken se debe a, uno, integrarle los tests. Integrarlo con desarrollo ágil no fue fácil, no ha sido fácil, porque lleva tests a través de BDD, estamos integrando con Jasmine, el core. Obviamente quiere ser responsive design, vamos a utilizar jQuery, ya que pues jQuery tiene buen soporte y tiene bastante comunidad que está detrás de él trabajándolo y utilizándolo. Porque una de las preguntas era por qué utilizábamos, nos sentamos a analizar por qué utilizar ciertas herramientas, entonces dentro de esas encontramos
que jQuery pues nos sirve mucho por el tema de De. Se atoró. Ay, es... ¿Me escuchas? Sí. Es que se atoró tantito. Entonces el framework está escrito en parte del framework está escrito en SAS con Compass. O sea, SAS, para los que no saben, es un metalenguaje de CSS que lo que nos ayuda es a integrar nuevas funcionalidades como utilizar una especie de funciones de hacer el tema de los selectores más fácil de trabajar porque se trabaja con la indentación del código. La parte de JavaScript se está trabajando con CoffeeScript. ¿Por qué? Porque CoffeeScript es muy parecido en su forma de escribir, de codear a Python. Entonces depende de la indentación, el código queda de manera correcta y se compila de manera correcta. Adicional a eso utilizamos otra herramienta que se llama GruntJS. Y GruntJS lo que es un manejador de tareas, que es quien nos compila nuestros archivos a JavaScript y a CSS. Porque pues las extensiones, la extensión de SAS es .sass y la extensión de Coffee pues es .co.coffe. Entonces con este lo que hago es, con el GruntJS, ya cuando vamos a liberar el repositorio en estos días, van a ver que con GruntJS hago la tarea de hacer los tests, hago la tarea de compilar el precompilar los archivos y hago la tarea también de ofuscar el código, porque recuerden que ofuscando el código se hace más liviana la carga del sitio web. Eso es básicamente lo que está compuesto Shuriken. Sí. Y bueno, ¿qué se viene con Shuriken? Pues ya saben que es el grid, todo el framework del grid. Se viene el. Creo que vamos a implementar bastante. No sé si ahorita en este repositorio, Alejandro, usted ya lo de. En esta versión, esté lo del Retina. Bueno, el Retina sí lo tiene, pero tienen que habilitarlo. ¿Sabes? Yo les, ahí en la documentación inicialmente no viene con Retina porque Retina hay que indicarle cuáles son las imágenes que están en mayor resolución. ¿Qué tiene? Tiene elementos como manejo de fuentes, alertas, la grilla responsiva y semántica. Integra alertas, integra botones, no, se me fueron una cantidad de elementos, integra tablas, integra modals, integra ayudas tipo paso a paso, se me fue qué más integra, Sí, es en común, formularios. comparten en común muchas cosas con otros frameworks, pero tiene el toque de nosotros, ¿no? O sea, tiene el toque del Retina. Creo que hasta ahorita no me he topado con un framework que tenga el soporte para Retina, que te ayude a manejarlo rápidamente. Que sería como el plus, ¿no? De Shuriken. No sé qué otras cosas se me estén pasando a mí que tú ya sepas o que ya hiciste. Bueno, uno que pueden compilar, la idea es que puedan no tengan que descargar todo el framework o que tengan obligatoriamente que hacerlo, sino que utilizarla o pueden descargarlo todo, pero simplemente compilar lo que realmente necesitan. Si no necesitan la grilla, pues solamente le indican que solamente requieren la grilla. Entonces la idea es que se pueda personalizar y utilizar los elementos únicos posibles. Hay una pregunta que dice, ¿la diferencia de CoffeeScript y JavaScript solo es los y las llaves o tiene alguna diferencia más? Bueno, en CoffeeScript se escribe JavaScript, lo que pasa es que se escribe de manera diferente. Es un poco más organizado para escribir JavaScript y lo que nos ayuda es a no repetir tareas, nos ayuda a organizar mejor el código, nos ayuda a que no lo escribamos como a que no se escriba como queramos, sino que lo que ayuda es a que esté más organizado el código y en lo que llamamos ingeniería del software sea más fácil leerlo. A diferencia de lo que ocurre con JavaScript, ustedes saben que JavaScript no tiene problemas con la indentación, ustedes pueden colocar una función aquí, una función allá. Aquí sí toca especificar bien eso para que no tengan problemas al momento de compilar el código. Pues básicamente utilizamos CoffeeScript por eso, por escribir un buen código. Código más organizado. Sí, pues eso es lo que se viene con Shuriken. Shuriken, el framework para Ninja Coders. Y bueno, la otra noticia también es que pues, se están uniendo más a la comunidad. Mijail va a estar más de cerca con nosotros. Están desarrollando varias cosas, compartiendo cosas, haciendo eventos. Creo que él por ahí ya está viendo algo de un coworking
donde vive. Entonces, son como relaciones más positivas para nosotros, porque podemos contar con un coworking de alguien conocido, si queremos hacer algunas cosas por allá en Córdoba, creo que está en Córdoba. Sí. Entonces, hay muchas cosas que se vienen. Aquí en Puebla están varias cosas. Hay un hub con un amigo que puedo contactar. Entonces, aquí hay más eventos. Están sucediendo varias cosas aquí en Puebla. En Bogotá, no sé si, creo que Alejandro ha estado muy, muy de cerca con otros eventos. Creo que en Medellín, JS, creo que hay un evento muy cerca. No sé si estoy seguro. Sí, ¿no? No te escuchas. De hecho, es el termina Campus Party, el siguiente fin de semana es el Medellín JS o el JSCon de Colombia. No es propiamente el JSCon oficial, pero sí hay gente de la altura de un JSCon. Uh-huh. Dice que si la ayuda a la indentación, claro que la indentación ayuda mucho, porque no te permite escribir, te permite saber hasta dónde va una función y dónde empieza una función, dónde termina, cuando hay una función, de pronto se ve una función dentro de una función, o cuando estás haciendo una clase, aunque obviamente no se habla de clases o de programación orientada a objetos en JavaScript, ya eso lo hemos explicado varias veces, por el tema de sus variables, pero bueno, el todo es que nos ayuda a escribir mejor JavaScript. Eso ocurre cuando trabajamos en ambientes cuando trabajamos en ambientes donde hay más de un desarrollador detrás de algo, detrás de una aplicación. A veces no es fácil entender el código de otra persona. Entonces, esto nos ayuda a empezar a entender hasta dónde van las funciones, repito, las clases y todos los elementos de JavaScript y todo lo que estamos escribiendo en JavaScript. O sea, hace el código un poquito más manejable. Sí, no sé tú qué quieras agregar que se venga en esta segunda temporada. Bueno, la temporada pasada habíamos quedado con un curso de MongoDB y aplicaciones móviles. Vamos a, entonces esta temporada sí lo vamos a ejecutar. Sería interesante que hiciéramos el empalme ahora sí con Firefox, con una aplicación en Firefox OS, y ya después hacer la prueba si ustedes desean. Desplegándola con PhoneGap en alguna otra aplicación sería interesante, en alguna otra plataforma, pero en algún otro dispositivo móvil o algún otro sistema operativo móvil de los que ofrece pues PhoneGap. Pensaría yo que se vienen cosas interesantes. ¿Qué más se viene? Los contactos que estamos haciendo, ¿qué otra cosa nos queda así pendiente? Vamos a hablar ahora sí con Mijael para pues construir un pequeño curso donde nos dé la introducción para construir una aplicación. Ah, ya sé, tengo una idea. Construimos la aplicación para Firefox OS. Ya saben, ese repositorio les queda para hacer el build con PhoneGap en otro, por si lo van a hacer antes de que lo hagamos. Y esa aplicación que haga Mijael, vamos a pasar a Node.js, que utilizamos Node.js, vamos a utilizar Express y vamos a utilizar MongoDB. Uh-huh. Sí, habíamos quedado en eso más o menos. Perfecto. ¿Me parece bien? Me agrada. Okay. Entonces, pues, sí. No sé si tengan preguntas. ¿Qué? Adelante, adelante. No, dice que si el próximo tema de qué se tratará, entonces ahorita entramos a hablar con Mijael acerca de si quiere, si empezamos dentro de 8 días con el curso o tocamos otro tema que ya estamos sacando la agenda con Luis Antonio. Importante, recuerden que todas las comunidades son bienvenidas, lo que hagan que tenga que ver con el tema web y con el tema de desarrollo son bienvenidos a dar una charla, no importa de la comunidad que sean, en eso sí no tenemos ningún problema, nos gusta compartir con demás comunidades. Sí, pues vienen todas esas cosas, un recuento, nuevas relaciones con otras comunidades. Por cierto, yo ya tengo aquí cerca comunidad PHP Puebla. Por ahí están los de Drupal, también los conozco, que están por acá, sobre todo el de los famosos Drupodcast, David, está por acá también. Entonces tengo bastantes relaciones cerca, tengo contactos para hacer nuevos eventos. Entonces se vienen grandes cosas. Alejandro también está viendo lo mismo por allá. Mijael ya tiene cerca, maneja un coworking, entonces por allá en Córdoba, Veracruz, están cerca las cosas. De hecho, voy a dar como
un taller y una conferencia allá cerca de Córdoba, un tecnológico, entonces por ahí estaría avisando el tema y todo. Y bueno, también vamos a conseguir más contactos con personalidades más grandes. El Shuriken, el Campus Party Medellín, el taller de Alejandro en el Software Freedom Day. Y creo que es todo. No sé si tengan preguntas de esto o podemos ya cerrar. Otra cosa se me está pasando. Preguntan ahí que el próximo tema de qué tratará. Nos acordamos de publicar un post los lunes. Todos los lunes vamos a estar publicando el tema que se viene para el miércoles de Ninja Cultivate. Obligatoriamente los lunes va a estar el tema. Entonces, vamos a estar más organizados. El programa dura 1 hora y media ahora. Ya no nos vamos a poder pasar para que no se aburran tampoco cuando lo vean en YouTube. Y bueno, va a estar editado ahora sí. Ahora sí que vamos a cortar todos los tramos que no estamos diciendo nada o algo así para que quede más corto. Y creo que sería todo el recuento. Ahora sí. Aquí hay una pregunta que dice Ginovation. Dice, ¿han usado Scrum? Sí, yo sí he usado Scrum, pero Scrum es una metodología ágil, de pronto para los que no saben. Scrum lo que pasa es que está más enfocado a la administración como tal del proyecto del desarrollo. En la parte de desarrollo como tal, ya como la construcción de la aplicación, Scrum sí es un poquito, no va hasta allá, sino simplemente es como el entorno y el diseño de las iteraciones y cómo ocurren las iteraciones y cómo trabaja el equipo de desarrollo del proyecto, tanto con el cliente como con los actores directos del proyecto. Entonces, sí, lo hemos usado. Pues creo que sería todo. No sé si Miguel quieres agregar algo, quieres promocionar el coworking para que se enteren más o menos de lo que se estás haciendo por allá o. Ah, va, perfecto, gracias. Pues el espacio de coworking es un centro de emprendimiento y es un centro para freelance, puedan, mejor dicho, que quieran abrir oficina y que quieran trabajar con otros freelance en diferentes áreas. Ya tenemos diseñadores, ya tenemos programadores, ya tenemos gente que le sabe a cosas contables y fiscales. Entonces estamos armando equipos muy buenos, no nada más entre gente que sabe de tecnología, sino gente que sabe de negocios, de verdad. Lo que estamos haciendo aquí en Córdoba. A ver Ah, si espera. pronto vienes tú, Luis, a dar una conferencia aquí, en cuando ya estemos oficialmente abriendo. Sería chido. Y Sí. desde aquí hacemos algún programa. Bueno, rápidamente les explico. Rápidamente les voy a explicar algo que de pronto no explicaron ustedes. Hablan de coworking. Básicamente les explico qué es coworking. El coworking es un espacio de trabajo colaborativo donde hay diferentes emprendimientos o diferentes startups que están naciendo y es donde comparten y donde se hacen ruedas de negocio y en donde se comparten almuerzos de cowork de trabajo, donde se hacen ruedas de negocio, en donde se proponen proyectos y donde la gente todavía no tiene un capital grande para tener su propia empresa, un propio espacio de trabajo, donde tengan que pagar todo lo que son los recibos que tengan, que les lleguen de la luz o las facturas que les lleguen de la luz, del teléfono, del internet. Si no, ahí se integra todo y entre todos pues se une eso y es un espacio colaborativo de trabajo. Es interesante los coworking. Son muy Exacto. enfocados al emprendimiento. O sea, los que sean emprendedores, los coworking son buenos. Y bueno, la otra pregunta, ya para cerrar, ¿qué día será la próxima transmisión? Transmitimos todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Hora México, que en Bogotá creo que ahorita todavía compartimos el mismo El mismo horario. horario. Y no recuerdo exactamente qué hora es, a qué horas toca en Chile, Perú, en otros países, España. A veces nos ven España, entonces. Hagan la conversión por ahí. Es GTM5 el horario de ahorita. Quizás creo que el otro mes ya hace Sí, tienen cambio que de hora. guiarse por ¿Sí? o UTC-6 México. De 5, ¿no? Bueno, es que ahorita en octubre creo que México cambia de horario. Entonces, Exacto, es creo que un. pasa a menos 6. Ajá. Es Entonces, un error eso, pero. Ni modo. Y bueno, pueden hacer la conversión. Obviamente ya en el sitio.
ya que finalicemos el diseño de Ninja Code, pues ya el mismo sitio les va a decir qué horarios en su país y qué horario nos pueden ver. Entonces, okay. Bueno. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por estar en la apertura de la segunda temporada de Ninja Code TV. Todos los miércoles a las 8:30. Síganos en @NinjaCodeTV, @HTML5Fácil, en Facebook exactamente igual. En YouTube estaremos subiendo ahora los capítulos. Es youtube.com/NinjaCodeTV. Denle subscribe, suscríbanse. Aquí abajo hay unos botones en el sitio de para que les den like, más uno, follow y bueno, se vuelvan a suscribir. Es todo, compartan el video cuando se suba. Espero feedback de ustedes en Twitter, en las redes sociales, de qué les pareció esta nueva segunda temporada, cómo les pareció el nuevo formato que estamos estrenando y el sitio. Esperamos que les haya gustado y nos vemos el próximo miércoles. Ok, nos vemos todos. Chao. Hasta luego, Mijail. Que pasen buena noche. No sé si quieres añadir algo antes de irnos o ya cerramos. No, yo no. Gracias por invitarme. A ti por estar con nosotros y bueno, hasta luego. Descansen, buenas noches. Y voy a cerrar esto. Ciérrate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó la ventana para cerrar la transmisión? Bueno, recuerde, mientras que cierra Luis Antonio, vienen buenos temas, vienen temas de desarrollo. Vamos a hablar. Ah, se me había olvidado, Luis Antonio. Vamos a hablar también temas de test. Es el taller que voy a dar en Software Freedom Day. Mucha gente, varias personas me han preguntado que si lo van a transmitir. No sé realmente, no creo. Pero si no, lo vamos a hacer aquí en Ninja Code, lo vamos a tener, donde vamos a tener el testeo de aplicaciones para que aprendan a trabajar con metodologías ágiles de desarrollo. Okay. Entonces, va a estar bien interesante. Sí, apúntense a todos los eventos que hagamos nosotros. En serio, creo que este año ha sido el año con más eventos que hemos dado, esas conferencias, sí. Talleres. Entonces, yo les prometo que esto que resta del año va a haber más cosas y el próximo año obviamente hay mucho, mucho más cosas. Siempre estamos creciendo y bueno, gracias por sus follows. Nos vemos ahora sí y síganos. Así que nos vemos. Ah, lo último, Luis Antonio. Si tienen alguna propuesta de charla o quieren... Espera, 30 segundos. Si tienen alguna propuesta de charla o quieren proponer algún tema, 28, nos pueden, 27. Nos pueden escribir a contacto. @html5facil.com. Oh, ahí nos pueden enviar sus propuestas. Cierto, nos contactó alguien rapidísimo. Ahora sí, me disculpo. Nos contactó alguien de un nuevo CMS que se va a estrenar. Entonces, quizás nos den como primicia para hablar de ello por un correo. No sé si tú ya leíste el correo, Alejandro. No, no lo he leído, pero ya lo leeré con calma. Te lo reenvío ahorita que terminemos. Y entonces, okay. Pues para que vean que sí está sucediendo muchas cosas. Ahora sí cerramos y hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao. Igualmente.